Yo no puedo decirle no al Señor. Hermanos, la escucha activa, por lo tanto, te lleva al camino del amor verdadero, del amor trascendental, un amor que llega hasta el cielo, un amor que purifica lo imperfecto, un amor que santifica lo humano, un amor que transforma el dolor en alegría, un amor que cambia la tristeza en alegría, la inseguridad en certeza. Ese es el amor que tiene María. Y todo aquel que se dice mariano debe de imitarla en esas virtudes. La virtud de la escucha para poder amar a Dios. Que Dios nuestro Señor nos bendiga pues a todos y Nuestra Señora de Talpa ruegue por nosotros. Nuestra Señora de Talpa, Nuestra Señora de Talpa, Nuestra Señora de Talpa, Nuestra Señora de Talpa.